Bueno, nos hemos quedado acá. Vamos a cambiarnos al set. Ya sé qué set vamos a usar. Podemos usar. Elegí, Bachi. No sé si estás todavía, pero elegí. Hacemos el set de Monje Ígneo. Que es este. O sea, Caballero de Fuego. ¿No tengo el Caballero de Fuego? Sad. No tenía. Están cagando. Acá. Acá. Set de Caballero de Fuego. De Fachero como el solo. O el de Mesmer. Que me falta comprar otras dos piezas. Sí, voy a hacer este. Lo decido yo. Bueno, habíamos quedado en que nos había hablado Leda. Hemos encontrado el árbol sellado justo adelante. Si hemos de quemado, tenemos la llave adecuada, decir Mesmer. Den dejó un mensaje. El árbol sellado está en las antiguas ruinas de Raúl. Se encuentra más allá del puente alto que conduce hasta el primer piso del almacén. Me reuniré contigo allí cuando acabe lo que tengo entre manos. Tengo un asunto entre manos. Yo tengo un culo para los negocios. Toma un besito. Bueno, ya la que viene usamos el set de Mesmer. Y acá está todo lleno de... Acá es donde me tepé, mirá. Acá está el pelotudo este. Donde me tepé con el... Con el tepé hace un ratito. O sea, le vimos hace un tiempo. Estoy viendo hoja seca, no sé cuánto. Ceniza de guerra. Torbellino hoja seca. Esta ceniza de guerra se confiere en ninguna habilidad, pero sí la siguiente habilidad. Mira, torbellino de hoja seca. Culmen de las artes marciales centradas en las patadas de Dane. Elévate por los aires con una serie de patadas giratorias antes de caer con un golpe final. Y embullo de energía a los ataques con patada y aumenta su alcance. Puedo usarse en armas cuerpo a cuerpo. Mira, gol. Never wanna keep you up. Never gonna stay good, but... Acá está quemado. ¿Viste? Ah, es un enemigo. Son hill. Y por acá vine ayer, ¿no? Sí. Acá nos chingamos al pelotudo este del Grisol. Bueno, hay que seguir por acá. Lo que sí, creo que estoy rushando muchísimo lo que viene a ser la historia. Eso me preocupa un poquitito. Pero bueno. Otro de estos. ¿Ya me estás viendo? Hijo de puta. Busca soltar, la pija. Me voy a pegar acá. Ay, está cerrado. Mierda.
Sí. No sé la función esa para... A ver, espera. Línea C. ¡Cáete! ¡Sí! Justito. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, golpe de gracia. ¡Saaaa! ¡Y saaaa! No me dejó. No me sale la función de hacerlo. ¿Será porque estoy en el celu, supongo? ¿Será? Dubles antes pidiendo subs y ahora re contento con la subs. Un grande. Nunca piso. No sé qué estás hablando. La humildad siempre es importante, Bachi. Siempre. No, así sé que tengo gente fiel, boludo. Gente fiel que apoya lo que hago y que van a estar ahí para tarde o temprano. Así que ahora que te suscribiste, yo sé que no vas a hacer la granja ir y te vas a ir de 10 millones de años. Ojo, se quitó la remera, se puso modo tryhard. Sí, la verdad que sí. ¿El mes que el menor se restaura los PC? ¿Cómo? Con los ataques. ¿What? Bueno, también con el paso de los años, donde la savia dispersa el árbol umbrio se acumula en las profundidades de la fragua del golem. Puede mejorar la vida de médica. El mejor obtenido restaura temporalmente los PS al estar golpes. Rotísimo, ¿no? Va, rotísimo para lo que no son bosses. Ah, bueno, sí, bosses también. Puedes al estar golpes, no al matar. Ojo, Ojo. Ah, bueno, está potente. Sí, boludo, es un buen médica. A ver, tenemos el mapa cerquita. A ver, quiero ir. Lo que sí, creo que estamos... No sé. Creo que en términos de historia, capaz estamos cerca del final del DLC. Del DLC. ¿163k? ¿Cuánto estoy? A 200, ¿no? ¿Para subir? Sí. Un montón. A lot. A ver. ¡Foto, Bachi! Foto para la posteridad. Dios. Dios. Bueno, 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 nos volvemos a encontrar, traidor. Hablando, mira, ¿ves? ¿Ves lo que te digo? Siempre igual. ¿Ves? Aquí nosotros de Chile apoyando a Dublez por su gran contenido. Uy. Hablando de Tecna, ¿sí viste? Siempre igual, te abandona 47 días, después vuelve y te dice traidor. O sea, es la copia del que rota. A todo esto, ¿cómo andas, Tecna? ¿Todo bien? Pero uy. Ah, están tirando algo. Ah, me sigo. Fueron 3 días. Ah, bueno, entonces está bien. Me quedo más tranquilo. Uy. Pim, pam. Qué mucha esta espada, boludo. Si están creciendo, terminé de desayunar. Eso es lo importante. Bien. Y bueno, 3 días son 3 días que siempre son a ir y bueno, ahora lleva medio año sin aparecer.
Ya va a volver ese. Va a volver y va a decir. Lo hackean de vuelta y se va a volver ahí. ¡Hijo de perra! Tira bolita. Yo siempre vuelvo. Yo mufaste, no volverá. Bueno, si no vuelve. Fragmento del árbol umbrío. Estamos al mar. Digo, runa. Huracán de runas. ¡Toma! Esto es un ascensor, ¿no? Sí, esto es un ascensor. ¡Qué bonito! ¿Por qué todo es tan bonito en este puto juego, boludo? Todo. Esta zona, la... Las runas de Raúl, Alejandro. Es una zona re bonita, boludo. Pero ¿dónde poronga está el mapa, boludo? La loma del orto. Me acuerdo el primer directo que no estuve y te estuve sufriendo con el hipopótamo dorado. Se te olvidaba el castero a cada rato. No se te olvidaba, no tenía maná. O sea, me mataba de dos golpes. Plumas de pájaro divino. Extiende una técnica de los guerreros... ¿Qué? Fe, ¿no? Extiende la técnica de los guerreros de pájaro divino, quienes fueron los primeros guerreros con cuernos, que se usa como encantamiento. Tiene los brazos con alas para lanzar una ráfaga de plumas. Este encantamiento se puede lanzar en movimiento. Mantén pulsado para seguir lanzando plumas. Se dice que los guerreros del pájaro divino y, por supuesto, esta técnica recuerdan el crisol dorado. ¡Qué bonito! Estoy yendo muy como al objetivo, ¿no? Así que esto de 100 azul, no tengo luces cada 5 segundos. En efecto, ¡sape, no! Oh. ¿Qué es esto? ¡Eh! Estos bichitos son lo mismo, reciclado pero rojo. Un bicho de mierda pero rojo. Acá habrá alguien de la sangre, ¿no? Tipo mo o algo así. Un Mog Turchoider. Oh, la montamos en la luna. Hay un camino para arriba y otro para abajo. En efecto. Pero hay veces que igualmente te comías un anuncio teniendo su... ¿En serio? Pues no, enemigo distinto. ¿Viste? Son las langostas pero de otro color. Se mataron pensando. No. Allá. La loma del orto me la manda, ¿no? Bachi, tuviste mala suerte. Tú te comías mis anuncios. A mí nunca me salían anuncios en los directos. Soy un elegido. Te comías mis anuncios. Bueno, de dos piñas me baja torre. O una de dos, o como estaba 5 minutos nomás por directo, capaz si te los comías, pero como no estabas mirando la pantalla, no lo estabas viendo capaz. ¿Dónde está la pantalla?
Y bueno, ¿cómo te van a salir anuncios si te ibas cada 3 minutos watching? Claro. Claro. Ahí son factos. Tiro facturas el Bachi. ¡Uy, uno de estos! Corre. Me da miedo. Ahí tiro... tiro facturitas. Tiro facturas. Tiro media luna, Bachi. ¡Ay, por Dios! No, no puedo con este juego. No, no, no puedo. Mira lo que es. No, no puedo con este juego. Es una barbaridad. Vale. No me mates, que tengo 250k de runa. ¡Salí! Me voy a la mierda. Chao. Estuve a punto de perder 200k de runa, casi un level. Cinco minutos, flaco, me comí directo de 4 horas, ya no recuerdas. No. Yo no recuerdo. Yo sé que estuve el otro día 7 horas y no estuviste. Y yo tan triste. Bueno, dejo la runa. Intenta hacer cualquier pelota, ¿ves? ¡Eh! Ah, este es el castillo, ¿no? Mal, estamos acá al lado. Este es el castillo de... De coso. Donde hay que volver. Mira como infinito. Qué bueno, puto. Así agradece a la compañía. Ay. Estás desperdiciando... ¿Sabes que estás desperdiciando tu sub al no venir, no? Estás esperando tiempo de tu sub. Allá. Oh, la montamos en la luna. ¡Puto! No, encima es un desierto de... O sea, es un pantano de... Bueno. De Scarlet Rot. ¿Y eso? Era como diferente. Uy. Voy el camino para arriba o para abajo. Che, ¿por qué me sigue agarrando esto? Bro, no me hace nada de gracia que me esté cargando la putrefacción escarlata. ¿Rodela en el pantano? Ahí está, ahí dejó así. Sí, será porque habré rodado. Yo ya estoy recuperando el tiempo. Si quieres, si toca renovación. Qué olor. Dame esto. No sé qué me dio. Lanza de plaga. Debería agarrar las armas. ¡No! Son durísimos estos bichos de mierda. ¿Qué les pasa? Toma. ¿Sabes qué? Me cansé. Bueno. No. Si me pega me muero. Uno más. Uy, menos mal. No tengo esto. Sí, me dio esto. Sí. Toca ver el emblema del segundo mes. No sé si puse que emblema del segundo mes. Creo que cambia cada 3 meses, creo. Porque como hizo poco, si hizo 6 emblemas. Creo que puse para 3, para 6, para 9. Creo, no me acuerdo, ¿eh? Cualquier cosa después lo cambio. Debería tocarlo. Si pudiste segundo mes, ¿en serio? Bueno, zapi. No te quedan unos días, ¿no? Recién estamos a 30. Hay otro camino para abajo, también para allá. ¡Ah! Una gracia divina. Y un boss. ¡Uy! Ping. Boss fight, se puto viene, gente. Momento de estar estuqueado acá durante 3 días. Dex, ¿no? Sí. Bueno, pero antes de irme, voy a aprovechar las almas y voy a comprar. En esa redonda voy a comprar cosas. Sí, unos cuantos días, perfecto. Otro. No sabes cuánto estuve con Membre, estuve. No sé.
2 horitas en total entre los dos días. Acá. No, esta no. Todo el juego me pase. Mesmer, ¿qué vas a tener de Mesmer? Esto. Listo, me quemé todas las runas ya, sí. Listo, nos vamos al reino de la zona. ¿Dónde estaba? No, me estás matando. ¿Dónde estaba? Acá, ¿no? Acá. Iglesia del Brote, entrada principal. Chan. No sé si tendría que avanzar alguna cuesta antes de esto. La verdad. Desconozco. Pero bueno, voy a entrar. Va a ser de sangre. De sangre, así que... Va a probar a ver qué onda. Me voy a salir con el cometa. Vamos. Hola. Romina, la santa del brote. Hola, buenas. Flow. Ok. Tiene dos ataques nomás, ¿no? Ok, otro ataque. Bueno, me voy a andar curando, no me voy a gastar los golpes en esto. ¡Ay! Ok, tengo que aprender. Me estoy comiendo siempre. El primero lo esquivo y el segundo costo. Mira que es re fachera, ¿eh? No tiene tetas. Es como una. Es como la de Dark Souls 1, pero en versión cucaracha, boludo. Bueno, bache, estaba de vacaciones. Me gusta el diseño. Ay, ¿cómo llamaba la del DS1? Kelag. No sé qué está haciendo, boludo. Mira vos. 100 pies truco. Romina, la santa. No tiene pinta de ser muy complicada, ¿vale? Siempre que digo eso, estoy una hora más. Te mete puta expansión, sí. Es de la. De las jodidas. ¿Qué distancia yo? Ok, ya no. Ok, tiene varias habilidades para cortar distancia, pero por eso me voy a quedar cerca. Hasta que aprenda a esquivar ese ataque. ¿Tira bien? No. ¡Uy! ¡El grab! Ok, puta facción roja. ¡Es una mariposa! ¡Woohoo! ¡Ok!
Todo putrefacción roja, así que me tengo que ir curando. Muerta. Leyenda batida. Bueno. Segundo o tercer try, ¿eh? Not bad. ¿No? ¿Te viste el cien pies humano God de la película? No. Esquivo, esquivo. De repente se puso a meter a la fight. Muy bien, facilito. La verdad es que sí, ¿no? Un poco decepcionante, diría yo. ¿Qué busco? ¿Los 60 de vigor o busco destreza? Para la espada, para dejarlo con la espada. Un poquito de vigor. Voy a subir un poquito uno y uno. Es un poquito decepcionante, a ver. Un gran brote de putrefacto jamás florecerá. Material usado para que los gatos crecen tierras soladas por la putrefacción gros. Uy, no sé hablar. Putrefacción roja. Hubo un tiempo en el que. ¡Ah! Tengo otro boss más. Y ahí. Dieciocho. El culo te aprocho. Mira. Jamás florecerá. Material usado para que los gatos crecen tierras soladas por la putrefacción roja. Hubo un tiempo en el que estos brotes aún no habían sido tocados por la plaga de la putrefacción roja. Cuando eran símbolo de la pequeña iglesia de las antiguas ruinas de Rau, Alejandro. Habría de las plagas conocidas como ancestro de la putrefacción que ahora se usa como encantamiento. Oh, todo encantamiento, boludo. Secreta numerosos hilos pegajosos y luego retuerce para crear dos lanzas que propulsa hacia adelante. Si se carga aumenta la potencia. Las plagas son siervos abandonadas y es por eso ese motivo que encontraron una madre en la Santa del Brote. Y el recuerdo es este. ¿Por qué está en blanco y negro? Recuerda de Romina, la Santa del Brote, tallada en el árbol umbrio. El poder de su homónima puede ser liberado por la lectura de dedos. De forma alternativa se puede utilizar para obtener una gran cantidad de runas. Después de que la iglesia se quemara, Romina descubrió un retorcido elemento divino que entretejió en la torba putrefacción roja. Quizás así los brotes crecerían de nuevo ante los restos. Chan. Se esperaba un nivel malenia, ¿sí, no? Viva las runas. Sí. Y acá, esperemos que había que quemar un árbol áureo, pero no sé si quiero. O sea, creo que las quests avanzan cuando vos quemas el árbol. Entonces no sé si quiero. Todavía. Examinar. Ah, están muertas. No sé si quiero, boludo. Seguramente esto rompa todas las espinas. Pero pará. ¿Quiero hacerlo? Yo anduve rejugando los Resident. Jaja, empecé por el 5. Qué mal el momento para jugar, boludo. Qué mal juego para empezar a rejugar. No sé si tocar esto, boludo. Tengo mis dudas. Tengo dudas. No me cuestiones. Siga su corazón. Es que después tendremos que hacer otra runa al DLC. Para cosas. No sé si tengo un personaje para las quests. Y la verdad quiero ver qué pasa con las quests, la verdad. Bueno, para, voy a buscar el mapa primero. Y ahora vuelvo acá. Lo intentó, pero creo que en el celular no se puede. Y no sé si yo lo puedo cambiar, creo que no. O sea, lo tienen que cambiar ustedes. Ya fue. Me maté, ¿no? Acá estuve. ¿No? Sí, acá estuve, mira.
No, pero es abajo. Loco, lo del mapa me tiene las bolas para regalando piso, eh. No sé dónde está ese mapa, boludo. Encima es jugable esto, la concha de su madre. ¿Cómo voy ahí? Puede ser. Te tiene loca. Loco. Porque mi género es masculino. Pero sí. Bueno, a ver, pará. No quiero, pero voy a tener que ver la guía de los NPCs. A ver. Bueno, no quiero perderlos. Así que... El otro día estaba viendo un video de ver antes de coso, que se llama NPC Shadow of the Erdtree Guide. A ver. Acá era. Hello and welcome to the. Acá está. Pum. Este video estaba viendo. Que es Unmissable Choices y Rewards. O sea, todos los caminos de hacer en orden, por así decirlo. ¿Quieren que lo veamos? ¿O quieren que quememos el árbol y que pase lo que tenga que pasar y después vemos? ¿Qué quieren hacer? Tu género cambia cuando te conviene. Siempre fui hombre. No sé qué carajo decís. Puta. No sé si será porque estoy en PC. Pero seguiste como te decía el video. No, o sea, algunas cosas las descubrí solo y después otras cosas porque quería ver dónde iban. Fui mirando más o menos. Pero no lo vi todo y nada. Yo quiero ver el video. Sí, todo eso. El video será, ¿no? Sí. Lo que quiero decir, ¿quieren que hagamos todo el DLC la primera vuelta sin guías? O sea, para los NPCs, porque para los bosses, obviamente no, ni para saber dónde ir, etcétera, etcétera. Yo solo quiero saber dónde van los NPCs. Sí. Para no se arruine ninguna quest, más que nada. ¿O quieren que hagamos todo vanilla sin ver nada? ¿O quieren que ya lo sigamos solo donde van los NPCs? NPC. Bueno, NPC, vos, Bachi. Desempatá. En la luna. Dale, Bachi. Desempataste dilema. Hay 10 segundos, si no vemos el video. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a verlo. ¿Dónde estábamos? Bueno, hasta acá lo hice, ¿no? On Holsten, Return to Spec Freija. Tu summon in el canaleta. Hot to Jordan Fight. Este lo hice. Este lo hice. Esto, a ver. Esto creo que lo hice también. Que me pregunté y me diría. Tenés que estar sad para siempre o put it behind you. Creo que la di put it behind you. Or remain sad forever. If you pick put it behind you, you will fight Moore later in the story. Sí. And it's just an elongated way of doing this mission, so it's up to you if you'd much rather fight him later on. However, if you choose to remain sad forever, you can get his quest rewards much earlier, which is the game's best armor. So that is a choice I made. After you speak to Moore, you can then head to Shadowkeep.
Acá no hice ninguno. Acá no hice ninguno. Ayudar a uno o ayudar a otro. Yo le dejé pasar. You can find two summoning signs just before the elevator to the storehouse first floor. One to assist Leda and defeat Hornsent, or one to assist Hornsent and defeat Leda. Now, there are different options and outcomes for this mission. If you help Leda defeat Hornsent, you will miss out on the chance to summon Hornsent during the Mesmer fight. If you help Hornsent, Leda will move on to endgame as If you help Hornsent, Leda will move on to endgame? Armel, and you get the Ash of War Swift Slash. The third option is you can simply ignore the fight, and I think that is probably the best outcome. Eso dice, ignoré la pelea. However, if you do this, then... La gente cómo se pasa el de la escena ahora, boludo. Son una bestia. You will miss out on the next... Que hay mucha gente que se hizo un 12 horas, boludo. Un montón de horas el primer día del DLC. Part of Leda's questline. It won't ultimately affect the quest... ¿Qué dijo? No summoning... Part of Leda's questline. It won't ultimately affect the quest, it can't be breakable, this one, but you can miss out on some optional rewards if you do. The third option, then, is to simply ignore the fight, and that is the one that I chose. Sí. I don't want to lose Hornsent in the summoning when I fight Mesmer, but I also don't want to help Leda. Now, after you defeat Mesmer, you will get another choice, where, after you speak to Leda, where she'll ask you to help her defeat Ansbach. If you decide to side with Ansbach, and you defeat Leda, then nothing really happens. You will see Leda. Y derrotas a Leda, no pasa nada. Later on. However, if you decide to side with Leda, you can defeat Ansbach and you will get his bow. You'll also get the retaliatory crossed tree talisman, sí, which are two items that you can't get any other way. But of course, you will lose Ansbach as a summon in the final boss. Which is something that I'd recommend you probably need, because the final boss is probably the most difficult boss in the entire of Elden Ring. However, who you'd... Hay personas que disfrutaron el juego como dobles. Doble vaso rima. Sí, a mí me chupo un huevo. Decide to summon and fight is really... Y aparte quiero hacer todo, aunque nos pasemos la historia del DLC ya de una, me quiero hacer todo igual. You can simply ignore. O sea, voy a hacer todas las mazmorras secundarias. Después voy a buscar dónde quedan las mazmorras secundarias y voy a hacerlas todas, etcétera. Todo lo que me haya perdido lo voy a hacer, así que. El tema es que quiero verlo de acuerdo en los NPCs para no tener que agarrar otra partida. Que no sé si tengo en el juego pirata. Tengo otra partida para tener que hacer el DLC todo de vuelta para no perderme ninguna quest. Yo prefiero hacerla acá. Bueno, supongo que lo disfrutaron a su modo. Sabe que sea tan rápido. 15 directos más. No, no creo. As the only reward is his armor, you get that later in the game anyway. Acá, so hasta acá llego. Creo que todavía están los signos ahí. Esto. Outcomes are simply ignore the first summoning signs. And then for the second, to either assist Leda and get the rewards, or assist Ansbach and get him as a summon. That is pretty much the outcomes of these parts of the quest. But as I mentioned, both are simply skippable if you'd prefer. Ah, son esquipables. Bueno, por ahora los skipé. And ignoring them won't break any of your quests. Okay. Let's move on to step 25. We're going to move to Freya and Sir Ansbach. Esto lo hice. Ya lo hice. Ya lo hice. Defeat Mesmer. Ya lo hice. Esto lo hice. A ver. No, creo que no. Step 28. We are going to return to Needle Knight Leda and speak with her. She has decided to target Sir Ansbach, as I mentioned before. Sí. You can return to the storehouse first floor to find the two summoning signs, and you can choose either one. It's up to you. I already mentioned the outcomes. Step 29, last but not least, for this part of the guide, return to the Church of Crusade to find Moore's body, pick up his armor, and... Ah, eso no lo hice, a ver. Hay que hacerlo. Bueno, el mapa, no sé, boludo, lo busque Dios, el mapa. El mapa está... Ah, acá tengo que venir. A ver. ¿Cuál está cerca? Este, ¿no? Este. Ok, paso, volvemos con Leda. Ahora tenés que subir nivel, aunque eso no importa en el DLC. Bueno, sí, pero tenés que tener un nivel para matar a Mog. Tenés que ser más o menos nivel 120 para intentar matar a Mog. Tenés que ganar a Radahn. Todo eso son unas horitas, Son bastantes horitas. Son 20, 30 horitas. No sé si tengo ganas de perder 30 horitas jugando al juego base de vuelta. ¿Me entendés?
Y si llega a tener un personaje allá en el DLC, porque yo la primera vez que jugué el Elden Ring lo jugué pirata. Entonces, nada, capaz ahora cuando instale el juego pirata tengo el coso ahí. Todo el personaje ahí, entonces podemos ir matar a Moggy y directamente vamos a al DLC. Pero igual, aunque suba de nivel, el juego sigue escalando con los niveles de 177, o sea, que soy. O sea, digamos... claro, te pide también cierto nivel para que no te cojan. Porque, aparte, las bendiciones del árbol lumbre te suben las estadísticas en base a las que ya tenés. No es lo mismo que te suba 10 puntos del DLC. Uy. Che, pero a mí se no se murió Moore, ¿no? A él se le murió, creo que a mí no. Hola. Hola, dije. ¿Qué mira, bobo? Vení, cabrón. Parte de los 10 FPS es parte de la magia, tranquilo. Che, acá debería estar muerto el pibe, ¿no? No está muerto. Creo que algo hice mal. Bueno, yo en 2 semanas más tocaré ahorrar para mi PC. ¡Vamos! Y ya vamos a poder jugar juegos, ya que Trigna nunca quiere, boludo. ¡Vamos! Y nos deja tirado cada vez que queremos jugar algo en co-op. Como el Palworld. Lifehack. Sí, creo que debería estar ahí, no estaba, ¿eh? Está delirando, yo creo. Yo no estoy ya. No digo nada, ¿qué puedo hacer? ¿Viste? Porque no podés decir nada, porque sabes que sos un abandónico. Y dropeaste el Palworld. Yo fui y perdí mi tiempo para jugar con vos y así sos. ¡Toma! Hoja doble de acero negro, God, ¿no? Arma de los caballeros negros, siguiente de mis preparados. Hoja doble de acero negro con detalle de cortejos dorados. Bendecida por el encantamiento de la... ¡Concha de tu madre! Decía. Bendecida por un encantamiento de la volada, si se imbuye en poder sacro se amplifica su efecto y poder. Tajo giratorio, ta ta ta. Qué escalanfe. Ojo para usar con la esta, ¿eh? Con la visión de algo increíble. Bueno, para otro juego sí estoy. Ah, para otro sí, ¿no? El Palworld no. Pero será el ahorro, yo digo que con unos 500.000 pesos ya debería tener una PC más que decente, ¿no? Sí, si no ya sabes, vas comprándote de partes, boludo. Comprate cosas básicas para ir jugando cosas de a poquito, ¿me entendés? ¿Qué sé yo? Vas comprándote componentes tranqui, o sea, no tan caros, para ir jugando, ¿qué sé yo? Juegos así básicos, Left 4 Dead, Half-Life, un tipo de cosas viejas. Y después vas subiendo, a medida que vas teniendo más plata vas subiendo. Y te surge la necesidad de jugar juegos nuevos. Ahí ya. Pues evidentemente también vas a querer jugar, no sé yo. Cosas nuevitas de pronto. Pero al principio... Para jugar esas cosas también. Aparte después vas a tener que ahorrar para los juegos. Para tener una cuenta de Steam y ahorrar para los juegos. Porque eso tampoco es boludez, ¿sabes? Entonces... ¿Qué tal? Lo bueno que tiene la PC es que puedes ir actualizando los componentes de a poco. Aparte, qué sé yo, si ves que no usa nada, querés actualizar la gráfica, pum, vendés la gráfica anterior y te compras una nueva gráfica y así sucesivamente. ¿Querés vender? ¿Querés poner más memoria RAM? Vendés la anterior y te compras, qué sé yo. Vendés una de 4 que tenés y te compras una de 8 y así sucesivamente. Te sigo esperando para jugar un juego co-op. Yo también, te sigo esperando para jugar el Palworld.
Gracias, perdón. Juramento dorado, Golden Bar. Yo entiendo un poco mi efecto, como pego. Sirve. Sí, vas viendo. Y eso a medida que vas trabajando, vas. Vas juntando. Juntando plantitas, vas actualizando. Yo esta PC también la fui actualizando de a poquito. No la actualizaba desde 2015 y ahora la fui actualizando de a poquito la gráfica. Ahora me compré un monitor. Antes me había comprado un disco de SSD. Así sencillamente voy mejorando. Despacito y como. Bueno, me harás instalarme el PAL de nuevo para continuarlo. Ahora cuando tenga bache de PC. Cuando tenga bache de PC para un juego a 3. Ahora voy a hablar con Leda a ver si cambió algo. Oh, oh, la montamos en la luna. Yo creo que todavía lo tengo que estar avanzando. Hola. I've come to a realization. Ojo. There's ample evidence. Without kind. Sí, ahora empieza a sospechar de todos esta. Yo la dijo esta. I'm quite mistrustful of others. Sí, esta está re. I've come to a realization. Re putilla. There's ample evidence. With I'm quite mistrustful. Está como que no quiere nada. Dale, ahora te robo otra silla de montar. ¿Qué más? And this concludes the Moor quest. Este. Line. ¡Ve hasta acá! ¡Yo no lo encontré acá! Well, guys, that is it for the end of part one of this guide. ¡No! ¡Telset! ¡Qué bonito! ¡Ew! Part two, we will go over some of the remaining side quests before we go into the end game in part three. I really appreciate it if you like it. Parte 2. Hello everyone and welcome back to another quest guide for Elden Ring, Shadow of the Erdtree. Esto es lo mismo que ya hicimos. Over every quest in the DLC in order. A ver, ¿hasta dónde hicimos? This is part 2 of the video. In part 1 we started by covering the Freya Ansback quest, Needle Knight Leda. Esto es spoiler. Onsen as well. Started both Dryleaf Danes and Fire Knight Quillane quests and started and finished Hornscent Brandan and Moor's questlines. So check out the first video if you still need to do any of that. In part 3 we will be covering Theolie and St. Trina, then finishing the Hornscent and Dryleaf Dane quests and finishing the Needle Knight Leda, Redmane, Freya and Ansback quests. In this video, part 2, we will finish Fire Knight Quillane and then start both Count Ymir and Sword Hand of Knight Yolan and okay. Egon and the Dragon Communion Priestess quest. Okay. And finish them off. One final thing to mention, I won't be showing too much of travelling to and from locations in this video. I'll be going over from the closest Grace Point. A few days ago, I uploaded a video called How to Reach All Locations with these quest guides in mind, so you can use that video to reach places you're unsure of how to reach, like okay. The finger. De a poquito le voy invirtiendo cada vez. Claro, boludo. Vas armándote algo básico con la plata que vayas teniendo. Después, cosas. Aparte, a medida que vayas creciendo, vas a ver que te van a surgir otras necesidades. ¿Qué sé yo? Querer comprarte algo rico, no sé. Venir y comprarte una coca, algo especial. Querer comprarte algún juego, querer comprarte, no sé, comida afuera, salir con tus amigos y comprar, ese tipo de cosas. Entonces, eso te va a surgir a medida de cosas, o sea, no vas a poner el 100% de tu plata a la PC. Capaz querés mejorar el internet, querés ayudar a tu vieja y le pasas plata para mejorar el internet, etcétera, etcétera. Miles de cosas tenés. Entonces, a veces no tenés hambre, querés comprar algo personal, te compras unas galletitas, lo que sea. Entonces, ahí también tenés estas plata para eso. Entonces, tenés que ir viendo. Ahí, tiki tiki. Lo importante es que vos comprarte algo básico. Vos me decís, te compras algo básico, me decís, me corre tal. Left 4 Dead Island, no sé. Otra cosa, vos me decís, listo. ¿Te lo tenés comprado? No, dame unos días que lo compro. Pumba. ¿Comprás Left 4 Dead? Jugamos Left 4 Dead. Agarramos un día, querés jugar de Island, pumba, jugamos de Island. Querés jugar un día de Island, pumba, jugamos de Island algún día. Y vos me avisas con tiempo y yo trato de hacer un espacio y jugamos los tres. Si Trainer nos abandona, como siempre, pero bueno. Estaría bueno. Como en el Darker. Si olvídate, ni te das cuenta y tenés tu PC en la NASA para eso. Solo te lanzo los spoilers, baneo para ti. La coca para celebrar el juego, no, bueno, empieza. La plata, como siempre, un esfuerzo entre manos. Forro.
Your ruined cerulean coast. Fin, all cuatro iris of Horizon occultation. The reason I did this is because this video would be twice as long if I spent too much time showing you how to reach different locations, and I didn't want to do that. So check out the video if you're stuck on reaching a certain. Creo que tengo tres de estos, si no me equivoco. A ver. Los iris de ocultación. Creo que tengo tres, si mal no recuerdo. ¿Dónde están los ojitos estos de mierda? No están acá. ¡Ay, no están acá! Mal, esto todavía lo tengo que encontrar. Sala de oración. Distrito de la iglesia. No sé dónde están, boludo. ¿Están en ítems normales? Acá están. Tengo dos. Iris de la gracia, iris de ocultación. Y son cuatro, ¿no? Para conceder la luz de la gracia como una bendición fugaz. Para negar la luz en todas sus formas. Sí, con 150 ya tengo una PC decente para jugar Power World. Te sigo esperando al Dark and Darker. No, yo te sigo esperando para el Dark and Darker. Olvídate, llegas al final del juego. Chaval, rico su PC. ¿Para cuántos FPS te va ahorita el game? Yo te digo 45, 36 FPS y estando quieto. ¿Pero sabes qué? A mí no me importa ese FPS. Igual es el DLC de Elden. El DLC de Elden está optimizado como por la punta del pene, la verdad, ¿eh? So let's take a look at where we are. To start this part of the video, then, we are going to track down, first of all four iris of grace and ovulation. The second iris is located in the fort of Reprimand. Este lo tengo también, que es el iris de ocultación. Ya lo tengo, que es el negro. ¿Qué más? Ah, que sí, está ahí, esa bolita. ¿Pero para qué quiero estos iris? The final two require you to reach the church district of Shadow's Keep. And ¿dónde? The final two Church District Entrance. ¿Qué es ahí, no? A ver. Lo busco yo. Sí, está por acá. Lo busco yo, a ver. Ahí va. Uy, ahí va. ¿Dónde está la fortaleza esta de mierda? No sé cómo llegar, me pone loco, boludo. No sabe cómo llegar ahí, me pone re loco. ¿Dónde está la fortaleza negra? Acá arriba. Acá. Sí, porque acá bajé el agua, pero no lo exploré. Entonces, que deben explorarlo. Siempre humilde. Bueno, dale, te aviso y le damos ese Dark Darker. Sí. Con la pelotudez lo va a tener Bachi antes de que juguemos. Mirá, ya no hay. Y ahora me imagino que va a andar esto, ¿no? Sí. Bueno, vamos a explorar todo este distrito. Porque acá te... Acá baja el agua. Esto es muerte. Acá, ¿ves? Todo esto era agua y lo bajé. Con la palanca que hay por allá. Ahora, ¿dónde está en esta zona, no? La pregunta. Una muerte. ¡Upa! Ah, bueno. Dale. Allá. Allá. ¡Fiuma! Mierda, mierda, mierda. Me está pegando una cureada. De manual. ¡Mire, puto! Ahí le entró el hielo. ¡Ladrón!
Puede que sí. Manto de espinas. Hechicería de quienes abandonaron. Ah, tenemos que hacerme acordar que después vaya a ver el recuerdo que nos dio esta mina. ¿Sí? Hechicería de quienes abandonaron los encantamientos después de que la fe solo les trajera desesperación. ¿Qué es hechicería, no? Hechicería de fe. Cubre a quien lanza con impenetrables espinas del árbol umbrio. Una vez cubierto, los esquivas rodando, dañarán a los enemigos. Oh, se puede hacer solo el challenge solo esquivando. Se la rompa pacifista. La protección del mundo es un edicto. Desprecia y hiere todo cuando existe. Pues hemos sido abandonados. Qué paja que acá no se puede usar el coso. Es re grande esta zona igual, eh. Hay todo para allá también para explorar. Vamos a entrar acá. A ver, ¿qué onda? Gracias, más adelante. Upa. ¿Acá entré? No, acá no entré. ¿Dónde estoy? Fire, dijo. ¡Explosion! Allá. Tengo que ir por acá y te hago la de... Ya envolvente. Hielo contra fuego, vamos. Vale, la joda, bro. Bien, bien. Bueno, está bien, disculpame, boludo. Puto. Ah, este no se muere. Ah, ahora. Casco de máscaras de la muerte. Chan. A mimir. Chan. Sí, no, la reina marica está rica. Soy yo el caballero del fuego. Eso es mentiroso. Toma. Valorado malo, ojalá le saquen vida. A ver, nuevos objetos. Sello de caballero. Ah, sello sagrado, mirá. Senfe. Poder un encantamiento de la llama de Mesmer. Sello sagrado del caballero de fuego, quienes respondían directamente ante Mesmer el palabra. Mejor encantamiento de la llama de Mesmer. Es el emblema del ejército de Mesmer, muestra un anillo dorado y el fuego sello sagrado. Tal, sin habilidad. Casco de máscaras de la muerte. Casco de hueco. Anciano de los caballeros de fuego. Son dos máscaras de la muerte de forma superpuesta. Reduce los peces. ¿Y si le agregamos una magia más? Huevo dibu huevos. No, basta, boludo, basta. Es el anuncio ese de que pone huevo dibu. Pone huevo dibu. Huevo dibu huevo. Más huevo. No sé qué dice. Oh, y con el tema del tren. Vamos again. Back to the game. No sé. Tiene podrido, boludo. Huevo dibu huevo. Lo usa los peces utilizados para invocar espíritus. Consumen la soledad. Huevo acudió a la espiritualidad de la llama de Mesmer y la usó en un ritual de resurrección. Sin embargo, los cuerpos sin alma la trajo de vuelta a la vida. No le aportaron el consuelo que esperaba. Con los metros manicados. Sí, volvés a revisar encima. ¡Huevo, Dibu, huevo! Doble huevo. Le pusiste el doble de huevo, Dibu, le dicen todos. Tiras más adelante. Sí, boludo, esa anuncio, encima ahora que estoy viendo los partidos de fútbol, sale cada 2x3, boludo, el anuncio. Estoy viendo a Tincho también, y sale cada 2x3 también sale el anuncio ese de mierda. Es el único anuncio que sale, literalmente. ¡Huevo, Dibu, huevo! Oh, la montamos en la luz. Si estás tú. Oh, demos una vuelta en el mood. Vamos a pasarnos dentro de la multitud. Jaja, justo me sale. Suscríbete, Kevin, no queda otra. ¡Ah! R-Lauch. Misiones de hechicero. Pero bueno, arriba.
Che, gigante está el la fortaleza este. Pero igual Dobles tiene mucha experiencia con huevos. No, te zarpaste, eh. Te zarpás. Te zarpás. Ahora te baneo. ¿Huya? Bueno, está bien. Vos te zarpás. Manual de Zack, campo de batalla. Requisita está en ingresión de votos a los campo de batalla, estos guardones de la fe, lucharon contra el mundo de difundir el evangelio del reino de Soma. Solo vi esto. Quiero conocimiento de la grasa dorada con niña. ¡Pimba! Che, no sé si quiero bajar sin esto, la verdad, No me parece la mejor de las ideas. A ver si no hay camino intermedio. Bajando así, yo sé si hay un camino entre medio allá. En medio del ascensor, que a Fram le gusta mucho hacer eso, por cierto. Ahí va. Me recuerda la bajada de Malenia, boludo. Blade of Mikaela. ¿Está Kuini? Cara de cosa, ningún problema. Bueno, dale un mando un día. Dale, Mikaela. Vamos again, back to the game. Me resarpé, ¿no? Me resarpé, pero bueno. Vamos a seguir 55 de fe y el resto de vigor y después vamos viendo. Tiene pinta un boss, ¿no? ¡Ojo! Nah, es un montón esto, ¿eh? ¿Cuál es la gracia que estaba recién? Pasaje de adoración de arbolea. ¡No! Es un montón. Es un montonazo. ¿Por qué siempre qué bonito? Porque este juego es bonito y punto. Es el juego más bonito de los últimos 5 años. Uy, acá van a pelear. Uy, mira qué escena, Qué puesta en escena. Esto va a ser boss fight, ¿no? No quiero leer los mensajes, a ver. El iris, acá está. Iris de la gracia. La repintaba para que vaya un boss acá, ¿no? Ahora tú. Y que justo se rompa el puente. Como en Dark Souls 3, ¿viste? Que cuando pasaban los esqueletos, vos les pegabas al puente y se rompía. Eso era buenísimo. Y si bajabas, estaba otra zona completamente. Nada, a lot, me parece. ¿Eh, listo? Rama relajante. Provoca sueño lentamente y va recuperando PC. Bueno. ¡Ah, tengo dos! Pon el ojo derecho para conceder. Es la misma, pero con segundo y bendición cuando te meto la bola. Pon el ojo derecho para conceder luz de gracia como una bendición fugaz. Ya se puede utilizar para recibir la bendición de una gran rula equipada. Pero una sombra fue empleada por los sacerdotes de alborero para calmar. Ok, me falta una entonces. ¿Qué dice? Criatura de mal augurio. Pero no hay nadie, no hay criatura de mal augurio. ¿Qué dice? Objeto imprescindible más adelante. Todavía no sé para qué sirve esto. Lo estoy agarrando, pero no sé para qué sirve. Literalmente estoy aprendiendo con ustedes. Pierna más adelante. Por lo tanto, ¿qué? Prueba con dedo. ¡No! Es un montón. Trampa. Es un montón. Es un montón. Es un montón. Y justo se rompa el puente. Sí. Bueno, ¿tenés tiempo más tarde? Hoy trabajo a la tarde. Así que mucho, mucho tiempo no tengo. Ah, mira vos. Ya leí esta, ¿no? Sí, ya leí. ¡Opa! ¿Y esto? Un mini pantano de veneno. Acá sí viene el boss que tanto esperábamos, ¿no? Ok, aquí hay monstruos de sangre. Acá va a un boss. 3, 2, 1, vamos. Vas al árbol umbrado. Esto es... ¡Oh! Kiki, oh Dios, otra foto. No te seré para mañana. Mañana sí, mañana sí estoy libre. Tengo un montonazo de tiempo mañana. Mañana es mi día libre, así que no trabajo, así que. Tengo un montonazo de tiempo. Sí, por un rato atarcando. Dale, damos mañana si querés. Si estás al pedo, damos mañana. Achiflame a ver cuándo estás. Mandame un mensaje al Discord o lo que sea y.
Avatar del árbol hombre. ¡Upa! Nuevo bicho. Hay que... ¡Uy! Lo que le pegué. Pero no quiero matar tan rápido, a ver. Escucha la música un poquito. Es como el otro del árbol amarillo, pero este es sombrío. Me parece que me metí muchas bendiciones, ¿no? ¿Lo mató? Sí, ¿no? Ya está. Me entra la hemorragia ahora, hombre. Pero me leo por el tiro. Fase 2. Fase 2. ¡Ah! Está vivo, boludo. ¡Ah! Ya me parecía que pegaba muchísimo, ¿no? Ya me parecía que estaba pegando un montón. ¡Yuhu! ¡Ay! ¿Cuánto le pego? No le pego nada. Ah, vale. Ok, a esquivar. ¡Yuhu! Ladrón. Hola, ¿todo bien? Hola. Toma hit. No sé qué es esto. ¡Ah! ¡Magia! No tengo más estos, por cierto, ¿eh? Tripa corazón. ¡Uno! ¡Ah! ¡Vas a cagar! Por favor, que no tengo otra fase. No, no, no. No salió el coso. Va a tener otra fase. ¡Ah! ¡Ew! Ya me parece que se están zarpando un poquitito ya, ¿no? Me parece que ya se están zarpando un poquito. No estoy seguro, pero un poquitito creo que se están zarpando ya. Como que tres fases. Quizá te metiste muchas bendiciones, ¿no? Toque, no, un toque más. Lo remotamente se moría. ¿Sí, no? ¡Hola! He vuelto. No sé si hay que hacer algo más. Capaz haya que romper... ¡Ah! Haya que romper algo. Hola. Mierda. Me mataron los NPC. ¡Me están llegando los hechizos! ¡Ay! Hola. Hola, de vuelta. Concha tuya de repute de tu madre. Qué mal que estoy jugando esta, boludo. No, no, qué mal que estoy jugando. Qué mal que jugué esta. No sé si tiene tres fases porque es el boss así. O capaz haya como sitio al descamado que haya ir al fondo a romper algo. Ah. Y dejar que no reviva más.
re bravo que fuese tan fácil para un dog, ¿no crees? Tenía sentido. Pero no me esperé ni a palo que tenga... Que tenga... Tres fases. ¿Se puede torrent acá? No se puede torrent. Puto. Toda esta mina. ¡Ay, mi culo! ¡Ay! Allá. ¡Vas a cagar, hijo de perra! Que haces daño cuando salís. Dale que ahora vuelve. ¡Respeta! Toma. Esquivar de vuelta. ¡Yepu! ¡Hijo de puta! Hola. ¿Volvés? Sí, volvés. ¡Ah! ¡Lo haces tres veces encima! ¡Hijo de puta! Pensé que eran dos. Por eso me curé. Okay. Barbie, ¿cómo es que es sospechoso de responder infinitamente o qué? ¿O hay que romper algo al final de la arena o hay que matarlo tres veces? O más. Who knows. No tiene mucha vida igual. Hola, volví. Ajá. Ajá. No tiene nada de vida, boludo. Mete un doble. Uno y uno. Seguimos. No veo. Sabía, ahora viene de vuelta. Quiere venir de vuelta. Ay, hijo de puta. ¡Yuhu! Hijo de puta, el último siempre me pega. Che, si te acercás. Mierda. Está acá conmigo. Mierda. Nah, el último no sé cómo hacer. Y ahora pega así, pa. Pega más con cada fase, creo. Y tanquea menos. O sea, tanquea más y pega más con... Ay, ay, ay. Ay. Hola. ¿Qué vas a hacer? Ah, esto lo ayuda. Bueno. ¿Otra vez? Le pego mucho menos en la raíz del árbol. O en la raíz de la flor. Bueno.
¡Yuhu! De vuelta. Se va re lejos, concha de tu madre. Si me pega esta, me mete sangrado y me muero. Oh, me toma. Se recuerda a otro juego, no sé. Te lo viste entero. No, ese será vos. Yo solo recibí ataques enemigos. Pero comérsela entera nunca. Con mucho de pedacitos, pero entera nunca. Creo. 11 y 40. Sí, tipo una voy a seguir. Concha su madre. ¿Otra vez? Ay, perdón. No llega. Bien. No tengo maná. Puto. ¿Cómo que tres veces? Estás abusando, pide. ¡Una más! ¡No! ¡Morite! ¡Ah! Oh, bien. ¡Joder, puta! Ok. Voy a tirar dos. Uno de maná y uno de estos. Así arranco full. Otra vez. Tierra mágica. Y vamos. ¿Dónde pone? Acá está. Y ataca un montón. ¿Eso qué es? Esto es nuevo. Bueno. A ver si no. Leyenda batida. Muy buen boss, me gustó. Facilito, pero muy buen boss. Recuerdo el girasol sombrío, gran runa de Micaela. Buena zona, Gran runa de Micaela. Solo conservo el poder de resistir los hechizos. Una gran runa cedida por Micaela. Gran runa de Micaela, mira. Una gran runa cedida por Micaela. Rota y desprovista de su botín, solo conservo el poder para resistir los encantamientos. Ah, hay que matar el boss. 19. Por el culo se te mete. Listo. Sí, porque la rota y desprovista de su botín. Solo conserva el poder para resistir los encantamientos. Micaela partió a por la torre envuelta en sombras. Abandonándolo todo. Su carne dorada, su fuerza cegadora, incluso su destino. Todo ello en un intento de enterrar el pecado original. Para abrazarlo en su totalidad y renacer como nueva deidad. Lore, ¿eh? Urrera, el recuerdo del avatar del árbol Umbro, tallado en el mismo árbol Umbro. El poder de su marido va a ser tratado de forma alternativa en potencia brutal. El árbol Umbro es la sombra del árbol áureo, nacido de caóticas ideas oscuras. El árbol Umbro es la sombra del árbol áureo, nacido de las caóticas ideas oscuras que retuercen y doblan su cepa hasta quebrarla. Bueno, me gustaba, ¿eh? Juá, 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 juá,
¿Habrá algo al final? No esperaba trío, pero lo he logrado. Luego se va con el set de cosas. Dejamos al caballo. Creo que hay un precipicio que no te va a dejar entrar al árbol áureo como tal. A la volumbre, perdón. ¿Se mueve? ¡Mira, se mueve! ¡Qué miedo! Fuego o fuego. Ni te atrevas. ¿Sí, no? No se puede llegar. Qué pena, gente. Qué bonito. Y qué pena. Prueba con esas. Tenemos abundancia. Qué bonito, gente. Perfecto. Vamos a volver un segundo a la mesa redonda. Vamos a ver qué nos dio. Los dos bosses. Que el anterior tampoco lo vi. Y ahora seguimos. Equipamiento campeón. Me imagino que este no tiene ropa, ¿no? Evidentemente. Me faltan los guantes de Mesmer. Los pantalones de Mesmer. Listo, ya tenemos set para el capítulo que viene. Y ahora que tengo pocas runas, voy a aprovechar y voy a comprar el set de Malenia. De Malenia, Blade of Miquela. Oh, no me alcanza. No me alcanza nada para el Malenia, loco. Bueno, voy a comprar esto. Bueno, tenemos esta, que es el girasol, que nos da. Arma colosal, florecer de girasol sombrío. Arma colosal, golpe. Den fuerza, den fe, en fuerza. 24 de fuerza y 25 de fe. Es un mazo, parece, ¿no? Un arma colosal. Cabeza de la manifestación de un monstruo girasol sombrío del árbol umbrio. Aunque también podría ser una simple flor que se usa como arma. Tal y como ocurre con el propio aspecto del árbol umbrio, un segundo tallo se aferra firmemente en torno al primero, como si fuese un tierno abrazo. Cabezazo del girasol sombrío. Golpea la flor de un girasol sombrío, de un gran girasol sombrío, y lanza una onda expansiva aplastante. Repítelo para ejecutar hasta dos ataques adicionales. God. Nuevo set. Territorio de sombras. Encantamiento originario de los avatares del árbol umbrio. Esto es de fe. 58 de fe, más madera. Tiene que ser bueno. Encantamiento originario de los avatares del árbol umbrio. Crea una salva de proyectiles dorados que se lanzan a los enemigos tras un breve retraso. Este encantamiento canaliza la fuerza del árbol umbrio y su oro está acompañado de sombras. Lore. Y tenemos acá. Esto ya lo vimos, ¿no? Sí. ¿Se quemará? Sí, ya lo vimos. Tenemos hoja enastada del bronce. En arcano provoca acumulación de putrefacción. ¡Ojo, eh! A la barda. Facha, eh. Tiene pinta de fachera. El arma. Den destreza, den arcano en fuerza. Escala arcano y destreza. 20 de arcano, 14 de fuerza. No tiene pinta de pedir mucho. Arma de Romina, la santa del brote. Guja escarlata con una hoja colgante en forma de brote. Los ataques acumulan putrefacción. Una vez en una iglesia de llamas, Romina alzó el brote en silencio. Esta sería su arma. Arma de putrefacción de Romina. Imbuye la hoja brote de mariposa de putrefacción roja antes de asestar dos grandes tajos. Antes se consideraba un acto sacro de purificación. Y un hechizo de fe. Hincha su madre. Invoca mariposas para extender putrefacción. Encantamiento que usaba Romina, la santa. Ah, este es el que salía del trailer, la santa del brote. Invoca una miriada de mariposas mientras lleva a cabo una elegante pirueta. Las mariposas se rompen en el contacto para extender putrefacción y generar una reacción en cadena. Las mariposas escarlatas son como las alas de la diosa de la putrefacción. Malenia. Carentes de amo. Fueron aliviadas por Romina cuando este acudió a ellas. Bien, gente. Vamos a volver. ¿Dónde estamos? Interior. Acá, ¿no? Sí. Te fachas, la verdad. Todo está conectado, ahora. Sí. Sí, boludo. Todo conectado es como Dark Souls.
Bueno, está bien, ¿qué querés que te diga? Ya tenemos los dos. Bueno, está bien. Ya no, nos cerramos la última parte del video, boludo. Require you to reach the church district of Shadow's Keep, and like I mentioned, I have a video on how to reach all of these locations, so check that out if you don't know how to get here. In the church district, head inside and you must jump across the roofs and climb up to the hole in it and drop down. Qué pereza, ¿no? Y el otro, quiero saber cómo dio el otro, porque yo lo acabo de conseguir así gratis. ¿No? Simply follow the path to reach the church with the final iris. This area also has an optional boss fight called Scarrow Tree Avatar that rewards you with an item you can use against the final boss. Y el otro me lo acaban de dar, quiero saber cómo carajo. Next, head back to the entrance of the church and we will finish off the Fire Knight Quillain quest. Again, follow the path across the roofs and drop down into the hole in the roof and all the way to the bottom, where you will find a door where you can use your prayer room key that we got earlier. Esa, la prayer room, esa acá entonces, ok. No, Elden. En el círculo de Elden. Esa acá entonces. ¡Oh! ¿Puedo bajar acá sin más? No puedo, tengo un Kamehameha. Aquí hay otro. A comer mariscos. Igual no era acá, era en la iglesia la otra, pero bueno, ya que estamos queriendo explorar esto. Bueno, no sé cómo lo conseguí, ¿eh? Capaz murió algún mini jefe por ahí. Que el tema no me dio nada más, me dio el iris de ocultación y no me dio nada más, o sea, como para saber dónde lo saqué. Habría después chequear el video a ver de dónde lo sacó. ¿Qué pasa que no se puso la torre acá, boludo? Vas muy lento caminando a todos estos lugares gigantes. ¡Para invisible! Qué otro edificio encima, puta madre, la pared. Gigante esto. Fruta errada. Cuerda. Piedra de forja. Kukri. Kukri. Sí, andás a donde estaba ese iris de ocultación, boludo. Y esto es vacío, ¿no? Sí. Void. Voido. Voido. Voido-san. Esta es la de los cangrejos. Entonces debe ser esta la buena. Debe ser esta. Huevo, Dibu, huevo. Oh. La montamos en la luz. Ah, no, no, no. Ok, no revive este pelotudo. Bien. Apaga solamente si está tú. What the fuck. Buena sonora que no está pegado al. Ah, este ya lo maté. ¡Putón! Claro, esto tenía que lootear por acá y no lo looteé.
Chua. Vamos a zarparnos dentro de la multitud. ¿Quieres verlo? ¿Quieres verlo? No sé. No sé a qué te estás refiriendo. Allá baja el agua, ¿no? Sí. Esto ya lo tiene. Un clip. ¿De qué? Si me haces sin contexto. A lot, ¿no? Mierda. Está bien. A ver. Lo empacado, lo pinto, haciendo que la música y lo mío fueran lindos. Bueno, está bien, ¿qué querés que te diga? Ya tenemos los dos. Está bien. Bueno, está bien. Ya no, nos cerramos la última parte del video, boludo. Bueno, está bien. Uy, chau. Está bien. MMO Cookie dice: está bien. Y con el dedito para arriba. Está bien. Y ahí esto lleva a la... a los archivos del duque, ¿no? Archivo del duque impostor. ¿Dónde está entonces esta iglesia de mierda? ¡Es esta! Es esta, pero se cae de otro lado. ¡Ah, ya está! Ya 300 veces, está bien. Facilinho. Facilinho. Quiero ver llave, ¿para dónde busca dirección? Queen Marika, mother to us all. Favor me with thy grace. I have met many who would threaten or distress thee. Y a todos se ha sometido. Each and all, and I hereby swear to never cease. So please, grant me thy grace. Leave me with my solitary light. Un flow, tiene un flow Petrus de Toro algún, ¿no? Del DS1. Por cierto, no me deja pegar, ¿eh? A campeón. Camino oculto más adelante. Y si no puedo pegar, ¿verdad? ¿Con qué lo activo? Queen Marika, I implore thee, bestow thy grace. Take not from me my solitary light. Tengo que leer esto, ¿eh? Sword de YouTube de Marika. Yo busco el algoritmo de repente. A ver. Fire Knight Kelligen Quest. Inside, you will find Quilain and you can speak with him. You have two options here to either give him the Iris of Grace and get rewarded with Knight Quilain Ash Summon. Okay, the summoner. Or you can give him the Iris of Oculation and. Oh, voy a agarrar el arma. Get the Quilain Great Sword.
either way, you can only get one of the rewards, and this... You can only get one of the rewards. ...concludes the Quiline quest. Qué paja eso que te den, que te dejen o uno u otro, O uno u otro cosa. Queen, take not from... Toma. I would not. Am I not pure? Defile thee, I would never. I ask, why wouldst thou think to purloin from me? Deignest thou not to look upon me? All this time, I held in my heart only thee. Muere. Espadón de Kelicon. De Kelicon. Espadón de Kelicon. Investigación de nuevo. Bueno. ¿Quién tiene hambre? Espadón del Caballero de Fuego Kelicon. Una pesada espada perforante con un filo con dula como la llama. ¿Qué tipo de arma es? Espada de embestida pesada. De fe, concha de tu madre con la fe. Kalin se volcó en su cruzada y reforjó este espadón con la forma de la lanza de su soberano, con la esperanza de ser un segundo empalador. Bestia empalador, una habilidad que se permite tal. A ver, quiero usarlo. Y si es un espadón, tiene que estar arriba de todo. Tiene que estar solo, porque es un tipo de arma nueva, por huevos, ¿no? Acá está. Ahora hay varias, mira. Ya había varias. Uff. Uff, fachea mal, ¿no? A ver, acá no puedo. A ver. Fachea mal igual la arma, ¿eh? La agua no se lo puede cambiar. Era fuerte. Para mí es más. Oh, qué bonita. De verdad, esto se nos muere. Yo tengo uff. Fue chelísima. Bueno, ok. ¿Qué más queda? ¿Qué más? Another quest. You can do either one of the next two quests in any order. I'm going to start with the Egon. Okay, hace una quest. Another quest. Ahí está, ¿no? Desde... a ver. Desde acá. Sería a la derecha del primer... Okay. Ya me ubiqué. Sería... acá. Acá. De Aegon. No sé lo que es de Aegon. Te paro con eso, ahora vuelvo, dale. Ah, este sigue diciendo boludeces. Te grita. Tú tengo la segunda marca. Voy a sacar la primera del mapa. La misma. Bail. Hombre dragón antiguo. Va a venir otro, me va a pegar un golpe y me va a matar. Está allá.
Está bien. Invasor ha muerto y no te da nada. Tipo de baúl. Y por acá. Hay dos caminos. Ah, mira, para bajar acá a la zona de antes o para seguir de largo. ¿Qué son las 12? Tengo un sí, eso me lo llamo. Y acá, oh, una cueva, boludo. Aquí está cueva. Chan. Opa. Y se echó Bibi. Que se me echó farmazura, ¿no? Puto. Ah, los que vienen a la muerte. The ones who live in death. Allá. Odio cuando me ponen dos caminos. Tipo, literalmente la paso mal. Vamos para el otro lado, que tiene pinta. Este tiene pinta de ser el camino canon. Sea el otro. Y este ahora donde nos lleva. Bien, callejón sin salida. Me gusta callejón sin salida. Banco, Banco los callejones sin salida. Banco afaerte. Lo pacao, lo pinto. Upa. ¿Qué bien hecha está la barra, boludo? ¿Tienen dos un diseño? Voy a buscarme. Ah. Pero piénsalo bien, no, quiero hacer la mazmorra de forma normal. Buenas. ¿Qué hice? Fuerte mediodía. Uy. Volví, ¿cómo va? Bien, tranquis. Tranquis. Ok, otra vez dos caminos.
aparte separado. ¿Qué pide ser por abajo? Así que vos ir por arriba. El idioma. No es un boss este igual, este es un enemigo normal. No tenía barra de vida de boss. Creo que eres de animales con fuego, nice. Elder Ring, no lo entenderías. Yay. Claro, viene por acá antes y allá está Theodorix. Y acá está donde tenía que ir. Pero no lo tarda. Sé valiente, actúa sin miedo. Obvio. Yo actúo sin miedo, pero... ¡Fua! ¡Qué entrada, eh! ¡Qué entrada! Ok, quería lootear lo que había ahí, pero bueno. ¿Qué va a hacer, a ver? Hombre de dragón antiguo. Este sí es un boss. ¡Te curá! ¡Qué mucha espada que tiene! ¡De la espada ligera! ¡Uy! ¡Soy un mago melee! ¡Uy, ojo, tiene sagrado! ¡Uy! ¡La runa de la muerte! Terminó la pene. ¡Chat! 20 voces. Gran katana cazadragones. Le voy a bajar, se vino nice. Fue el lirio. Gran katana reforzada con púas de grava a lo largo de la hoja y empuñada por el hombre dragón antiguo del foso del dragón. Tiene un efecto antidragón. El hombre dragón antiguo, antaño guerrero de la comunión dragontina, fue juez de los dignos devoradores del temible. Tajo y en de dragones. Esta habilidad, usa esta habilidad para cazar dragones colosales. Envuelve el arma en un aura de grava afilada antes de ejecutar un amplio tajo de salto. Carga ataque para disparar el aura. Gran katana. DD escala, provoca curación de hemorragia. Como cualquier katana, ¿no? Ahí ves. Es aquí. ¿Qué es aquí? ¿Eh? Uy.
¿Te lo lleva? Vamos a ir atrás. Faltaste hechizo y eso. Después voy a volver al juego base, voy a agarrar a Radago y le voy a meter dos golpes y le voy a matar a uno. Por acá se llega, Dios. Puta madre. Bueno, pará. Antes de venir acá y ahora lo exploramos, quiero ir a ¿Se fue este, no? Ah, no, acá está. A ver si me dice algo. ¿Dónde está? El pibe. Che, ¿nunca se lo acertó? Bueno, no pasa nada, efectivamente. Va a seguir explorando. Límite, entonces no, voy a ver que me cansa, entonces el límite. 11 hombres. Oh. Todo va a estar relacionado con el dragón. Parece uno normal, parece un enemigo normal. Un ágil trucho. Quiero ver qué hace. Sí, tiene pinta de que con esto vamos a ir a. A Bael, al dragón. Siempre que miramos para esa zona, siempre hay alguien que te dice, ah, oh, no sé qué, dragón. Mucho mensaje, ¿no? Está muerto. ¿Qué me das? Me la va afilada. No hay problema. Bueno, a ver, esto no es un boss, ¿no? Cualquiera. Ah, no. Dragón de pico escapado, es un boss. Me fui. Listo. Canción de hielo y fuego. Toma. ¡Ah! Que tiene rayos también. Es el mismo set de Agil. Salvo que tiene rayos. No, hijo de puta, me han de subir. A tu reputa acá. 21. A tu reputísima casa. Carne de escapa de dragón. Consumible. Potencia, vigor, resistencia, fuerza y destreza a costa de pérdida gradual de PS. Pedazo de carne caliente rebanado bajo las copas invertidas de los dragones ancianos. Al ingerir tal cual. Potencia, el vigor, resistencia, tal. Para los caballeros del dragón. No hay licor más embriagador que el calor de los dragones. Frente ahora especialmente frío. Mantén usado para que los ancianos en pico escarpado de la costa sur. La escama de un dragón antiguo que ingirió la sangre de dragones inferiores. Lo pacao, lo pinto, haciendo que la flor fulgurosa roja.
flor envuelta en rayos rojos. Mateo usado para crear objetos. Se halla en el pico escarpado de la costa sur. Se dice que florece donde el rayo rojo de los dragones antiguos golpea la tierra. Enemigo débil. Pará. Vine de allá, ¿no? De allá vine. De allá. Sería de allá, ¿no? Entonces puedo ir para allá. Que no parece porque está... Sí, sonidos, loco. Hay allá un arco. Por acá, ¿eh? Vamos por el camino de arriba. Ok. Veo. Ay, acá vamos por todo este camino. Hora de hacer gestos. No, no creo, ¿no? ¿Vas a bajar de puto caso? ¿Cuánto tiene pinta que sigue por acá? Quiero ver el otro lado primero. Está todo quemado, ¿no? Vamos por los dragones. Yo sería. Acarrelada. Parece un cosa para saltar, pero no. Vamos a pasar la gente para acá. Sí, bueno, más adelante. La pija. Esperaba por... O de dos. ¿Cómo va a tocar la lámpara? Uy, me mató a los FPS. Bueno, vamos. Parece que siempre no andaba, boludo. Camino por abajo y por arriba. A ver dónde nos lleva. Cuando estás en el árbol. Ataca super rápido con hacha de mierda, la verdad. Lo pacado, lo pinto. Uy, en la loma del culo, boludo. En la loma del ojete, me mandó. ¿Revivió? Ah, no. Es otro este. Che, esto no lo vi.
Bail, otro que no entendí, me vuelvo a encontrar. ¿Quién es? Este es Bail. O sea, Bail. Bail es el dragón. Este es el... el pibe. Icon. Ahora bueno, potornos medio camino. Unas ganas que salga el DLC de Lies of P y Bardo. Pero unas ganas. Marca cañón. Todo por una flor furgosa roja. Bien, por fin. Me viste en el lado de enfrente, no parece, ¿no? Hay cosas tiradas allá. A ver si puedo subir aquí y verlo. Cadáveres. Tiene pinta de haber una reviera alguna vaya. Buah. Lot, ¿no? Pará. Igual, volví, me llamaron un rato, ¿qué procede? Debe ser esos picos, sí. Me parece, pensé que sería a final de este año, pero no, no sé si va a salir. No, qué raro que no haya anunciado nada todavía. Capaz se anuncia como Shadow Drop. Hay más de estos pibes. Qué fachera la... No, en realidad este año es una sequía terrible. Estamos hablando el otro día, no hay nada este año. No hay nada. Si no es el DLC del Elden Ring, este año no salva nadie. Realmente no hay nada. Nada. El Black Myth Wukong. Y ya está. Que para mí ese va a ser un vendehumo terrible. Amplió el catálogo para crear objetos. Registros son las técnicas de creación de un guerrero que desafió al malvado Dragón Bale, pero acabó gravemente herido y destrozado por el miedo. Contiene detalles sobre cómo puede un mero mortal vencer a un poderoso dragón. Luego siento para crear lo siguiente. Gracias al comandante Dragontina, al ponte comandante Dragontina. Para elegir daño con efecto antidragón. Mira. Se hace el envío para infligir daño negativo un efecto antidragón.
Una herramienta de los guerreros de la comunidad de la gente del área de los dragones antiguos en su busca. Voy a hacerlos. Voy a ganarme eso en par. ¿Qué es esto? Piedra del duende. Con gomito, para mí. Como que sumo. Hay gente que piensa hacer el GOT y no sé qué. Para mí es sumo. Obviamente lo voy a jugar yo. Creo que va a tardar un poco más en Game Pass, pero. Creo que si sale Paretation, yo lo juego. ¿Qué es eso? Oh, una mano de Raikar. Porque el Steam está carazo. Creo que va a estar como 91 mil pesos, boludo. Una puta barbaridad. Alta la comunidad de la tener, probablemente es gigante. No puedo pegar. Hola. Warrior troop. Picture yourself. Feasting upon a dragon's essence. On the throbbing heart of the oldest, vilest dragon of them all. It would be the purest form of communion. The fullest sating of your hunger and your consummation as a dragon. Como dragón. Whole. Devorar la esencia de la coñera. No, todavía no. Espera, quiero ver a ver qué dice. La verdad que sí. You can do either one of the next two quests in any order. I'm going to start with the Egon and Dragon Priestess. First, travel to the Dragon's Pit and finish the dungeon and defeat the ancient Dragon Man. This will take you to the Dragon Pit Terminus, and from here you can head out to the hill above the Pit of Dragons to see the message from Igon. Make your way to the foot of the Jagged Peaks Grace Point and head lado, up the hill until you come to two huge drakes fighting out. ¿Cuál es la otra quest? Acá es, mira. A ver. Hay que hacer algo. Speak with Igon and agree to summon him against Bale. Hay que hacer algo acá. Fui to defeat the two giant Drake Dragons and find Igon. Antes de hacer esto. Bueno, vamos a hacer eso antes. Antes de venir acá y hacer esto. El altar de la comunidad dragontina. Ok, vámonos. Uy, oh, que perece para por otro lado. Bueno, un viajecito. ¿Prendí mi celular? Sí, cuando se apaga la luz y te pones en fresca, se me da la mierda. Y te pones enfrente, ganas de comerte. Bueno, cuando estamos en el mundo. ¿Cómo te va? Ya no está cargando ahora, ¿por qué no está cargando? Para la derecha. En teoría tenemos que hacer no sé qué huevada y salvar a Igon. Y hablar con Igon, así que. Bueno. Va a estar acá abajo el hijo de puta ese, ¿no? ¿Qué será? Me parece como si todas las tierras intermedias estuvieran. Solo este DLC, boludo. Otra salvación. Salvation.
Salvation is way. Como que el camino es más que obvio, ¿no? Puta que nos quedó lejos el árbol sombrío ya, ¿eh? Puta que nos quedó lejos. ¿Por qué tiene que haber un mapa? Voy a marcar el mapa a ver si una de esas también lo agarra. Aunque tiene pinta de que se va a ir más por acá que por... Más por acá. ¿O no? ¿O no? Se viene por acá. No sé, pero hay una gracia de esto, ¿no? Voy a activarla. Los otros parece que estuvieran bailando. Porque era un viento de la zamputa. Por acá había un hombre de mí, pero también. Lo que sí quiero bajar. ¿Podré tirarme? ¿Dónde estaba? Acá, pasa a la derecha. Ni idea, ¿no? Sí. Crack. Máquina de guerra, tifón. Puto. Ya venía a hablar. Allá está el mapa, Andrea. Coporonga, llego ni idea, pero bueno. Bueno, volvemos a donde estábamos. Modo español de España. Joder, tío, hostia. Que lo flipas en colores. La madre que los reparió. Mal ahí, el DLC tenía que tenerlo ahora, boludo. Mal ahí. Mal allá. Ah, bueno, otro dragón. Otros dos dragones. Vamos a ver cómo se pierde. ¿Cuál es el boss este, no? Qué locura llegar y que se estén pegando dos dragones, ¿no? Yeah.
El otro también pega a mí. ¿Por qué el otro me pega a mí? Ah, no, me está pegando a él. ¡No, me está pegando a mí! ¡La puta! Ahí está, a él. Campea al otro dragón. Dale, que yo le ayudo, dale. Voy a ayudar al boss a derrotar a otro dragón. El puto cine, boludo. Ah, ya. Meto acá un finillo ahí, como una espada dura. Finillo. Ahí, otro acá, un subson. Otra ahí, finillo también. Man. Las peleas contra dragones de Skyrim serán mejores que estas. No creo. Ah, ya. Ah, ya. Bien, se murió el otro. Ahora me va a rematar. Petón. Este es un boss. Uy, para. Ahí lo cuento. Warrior true, if ever one there was. A fellow Drake warrior. Egon. Piteous Egon. Do you not remember? Conjure your past. ¿Dónde está? Le gusta la primera estrella blanca. Drake warrior, dear friend, grant me this one wish. Take this finger, my finger. Scale the jagged peak, face Bale the Dread, and when you do, summon me. Summon my soul. My limbs are limbs no more. My heart is twice over filled with fear. But a Drake warrior, I remain. And my soul yet lies on the mountain. Proud Drake warrior, scale the jagged peak. Summon me. Summon me. Summon me. Nos dio las lanzas estas, tanta que yo le hemos leído, tal. Lo hemos leído, esto es lo del terrateniente, lo hemos leído, frasco de rayo rojo grande. Esto de blado de ahí, con el guerrero dracónico roto. Retorcido, nudoso y muy descolorido por el interior. Al enfrentarse a Bael el Temible, este invoca al guerrero dracónico Aegon de su símbolo. Y mi alma aún habita en la montaña. Proud Drake War Scale, summon me. Vamos a matar el boss, vamos a matar el boss. 22. Aunque son. Casi que eran dos voces, pero bueno, uno era enemigo normal, así que no pasa nada. Se escribió chat, me parece, ¿no? ¿Cuánto es? Yo qué hice. Todo está conectado. Me imagino. ¿No hay una gracia por acá? Me entró frío. Ah, pero no está del todo bien puesto, pero bueno, más o menos está.
El peluchito. Estamos. Bueno, molto bene. Pájaro, una gracia acá, boludo. Conté otra cosa, ¿no? Sí. Ahí, go. Bueno, voy a buscar la gracia por acá y después voy a ir a buscar lo de la catedral de la montaña. Pico escarpado. Esto lo va a llevar directo para arriba, ¿no? Fiumba. Oh. Espero que cuando derrotemos a este pibe, más vale que deje de caer rayos, ¿no? El canon es para subir, entonces. Este es donde va. El ver este igual me va a pegar una oleada, pero de manual, ¿eh? Holy cow. Es lo mismo, ¿no? Y acá vine. Holy cow. Aunque ahora deberíamos ir a ver a la otra, pero bueno. Primero vamos a buscar la gracia. Otro más. ¿Cuántos tengo? Tengo 3 estos nomás. Dragón antiguo Cenesax. Cenesex. Bueno. No me causa mucha gracia pelear. Oh. No me causa mucha gracia pelear. Es fije marica igual, pero bueno. Che, ¿de qué perdí vida? Cenesexo. Que entra una congelación, ahora vendría. A base de puros espadazos lunares. Che, la puta madre, que no saben dar otra recompensa. No hay otra recompensa, las únicas recompensas son cosas, boludo. Y no, dame una gracia, loco, ¿me andas? ¿Dónde está la última gracia, hermano? Dame una gracia.
Bueno, pará. ¿Dónde vine? Vine de acá, ¿no? De acá vine. Quiero ir para casa, quiero ir para casa, quiero ir para casa. Pero la dragón. De acá vine, ¿no? Estoy confundido. No sé si vine por acá, ¿eh? ¿454k te va a dar una? ¿Parece? Ah, sí, para acá ver, espera. Ok. Un camino rápido donde estaba. No hay gracias. No me da gracia. Que no haya gracias. No, no. Creo que me cure, boludo. Siete faros antes de llegar, te metemos a poner la gente. Se dice que en una única ocasión un singular flor brota de los corazones de los guerreros caídos que fueron participantes de la comunidad dragontina. Hay un camino por allá a la izquierda, estoy viendo que se mete a través de la montaña, y hay otro camino por acá. ¿A dónde vamos? Acá no hay nada. Un par de cositas, gente muerta. Esto te seguramente sirve para hacer los arpones, ¿verdad? Cuénteme una gracia, por favor. Dragones bebés muertos. ¡Oh! Eso, sube más de nivel, dale. Habría que ir y hacer esto. A ver qué dice. En fin, Dagon. Fight until one dies, and then you can kill the remaining dragon. After the fight, you will hear a noise of laughing. Head towards it to find Egon. El sonido. Conclude his mission for now. We simply need. A ver. Need to summon him later when we fight Bale. Next, we can head over to the Grand Altar of Dragon Communion and speak with the Dragon Priestess. Bueno, voy a comer, dale, triga. Nos vamos. Yo voy a jugar un Dark Darker. Tranquilo. Y hay que hacer lo que te dice, ¿eh? Sí.
Hay que comer, ¿lo dice? Now you have two options here. You can talk to her during the day and she offers you to devour the draconic essence. And if you accept this, she gives you her blessing. And later, after you fight Bale, you can return to her to get the Flowerstone Gavel weapon and Priestess's Heart, which allows you to take dragon form. The second option here... Bueno. Here is to drink the draconic essence as normal. Come on. Form. The second option here is to drink the draconic essence as normal. And then after this, go to sleep until night and speak with her again. Until night. And you can offer her Theolir's concoction, which we got in the first video, to which you will send her to sleep, basically. You just drug her. Rest until morning twice, and then talk to her multiple times and exhaust her dialogue. After you defeat Bale, you can return to her and she will give you the Dragon Bolt of Florisax incantation, and then you can keep talking to her. I said Florisax, no es Fortisax, Florisax. And you'll receive a summon called the Ancient Dragon Florisax. So it's up to you which of these you prefer. I already have the Flowerstone Gavel and Priestess Heart for my first playthrough, so I gave her Theolia's concoction, but you can only get one or the other. I should point out, however, I did have issues with this quest. After drinking the dragon essence and using the grace point to change it to night, she would disappear, and no matter how much I changed the time, she would not return. So instead, I waited for it to turn night in-game in a different location, and then I fast-traveled back to this location at night. She was still gone, but I waited until night at this grace point, and then she finally reappeared, so I could give her the concoction. So just keep in mind that this quest can be a little bit bugged. Next, simply head to the Jagged Peak summit, and you can fight Bale. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, gente? ¿Qué hacemos? ¿Y esto qué es? Next, simply head to the after you defeat Bale, you can, which you will send her to sleep. Basically, you just drug her. Rest until morning. The second option here is to drink the draconic essence as Bella. Now you have two options here. You can talk to her during the day and she offers you to devour the draconic essence. And if you accept this, she gives you her blessing. And later, after you fight Bale, you can return to her to get the Flowerstone Gavel weapon and Priestess's Heart, which allows you to take dragon form. The second option here is to más? Drink heart, which allows you to Flowerstone Gavel y take dragon form. Voy a agarrar ese y ya fue. El otro es la idea de la invocación, así que me. Mientras no pida coso. Y el resto es Raise the Shadow Peak Summit and fight and defeat Bale. Ok. Warrior, picture yourself on the throbbing heart of the. It would be the pure, the fullest, and your consume. Yes, and yes. Now, there you will find Bale, the landbound warrior. Devour its throb. I will grant you this in the name of my lord, Placidusax. En el nombre de mi señor Placidusax. Bendición del dragón antiguo. Consumo de PC para aumentar toda la negación de daños. Favor concedido por la sacerdotisa de la comunión dragontina en nombre del señor dragón Placidusax. Consume PC para aumentar todas las formas de negación de daños, incluso los físicos. También aumenta la negación de daños al estar en guardia, como efecto adicional. Todas las noches la sacerdotisa ofrece su propio sueño a su señor y a cambio obtiene el poder de su Warrior True. Lore. In a time long past. Bale turned en contra del señor dragón, Placidusax. The foul traitor. Ese malvado traidor atacó a nuestro maestro y le infligió un herido horrible antes de retirarse. Only to make a hasty retreat, becoming a sworn convirtiéndose en un enemigo jurado de la progenia. Since that day, desde el día Bale y su linaje de los dracos han servido como sacrificio para la comunión dragonina. Have served as sacrifices for dragon communion, landbound warrior.
Guerrera de la Tierra. My lord, señor, les ha mostrado a los tuyos lo que se ha de hacer. What must be done. Seek communion. Sentir la euforia de la esencia de un dragón que arraiga en vuestro exiguo cuerpo. Taking root in your meager frame. Lo mismo, ¿no? In a time long past, the foul becoming a sin. Since that land, seek communion. Feel the euphoria. Yeah. I remember that name well. The broken drake warrior. Driven by bottomless hunger, precisely what the dragon lord envisaged for men who partake in dragon mad hunger. El hambre enfermiza y la ferocidad de espíritu que solo emanan de quienes son jóvenes y cortos de vida. Recuerdo bastante a Bale. Sus pensamientos son originales para alguien de Bale. I remember the broken, driven by precise for men the mad. He rather reminds such. Okay. Como yo con Bale, de todo el dragón. Corazón de Bale, mira. Invoca un temible dragón que golpea con sus garras de llama fulgurante, 53 de Argar. Invoca un temible dragón que provoca explosiones abrasadoras al rugir. Aliento de llama espectral. Lanza el aliento de llama espectral de un dragón. Podría comprarlo ya. ¿Más por acá? ¿Algo más? Chara. A Bale seguramente lo dejemos para mañana. Solo vamos a llegar hasta él y lo dejamos para mañana. Tomba oculta de Charo. Yo le tengo que ahí. ¡Qué bonito! Registros a la creación de los guardias de Tomba. Solo era quienes descansen y regresan. Requieren una piedra de espectro. ¡Oye! ¡Un barquero! ¿Dónde está el hijo de puta? ¡Ven para acá! No es un monstruo de enemigo normal. No. Morite. ¡Joder puta que es! ¡Qué asco de bicho, boludo! Encima el último espadazo no le dio, boludo. ¡Qué asco de bicho! Bicho puto, boludo. Yo soy el enemigo normal, no es vos el barrio de Tibier. Sí, acá abajo estaba... Estaba la zona esta. Como Necrolimbo, dice. Fucking Miyazaki. Tumba oculta de Charo.
Charango, 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 la fama te está haciendo mal. Capadora de bronca le tiro un cabezón al árbol. Golpe me saca torre. ¡Qué asco! Registros de la técnica de creación de los barqueros. Las guarderas de tumbas más antiguas. Detalla la meta de superar con los muertos. Aquí el conocimiento para crear lo siguiente. Bueno, creo una hoguera y me voy a comer. Vale. Dame algo. Dame una gracia. Acá, justito, mirá. Y acá está toda esta zona de Jason otra vez. Good. Good, good, good. ¿Cuánto será, güey? 2:50, bueno, bien. 87 horas. Nice. Nice. Gente, voy a comer y me voy a laburar.